Bueno, este quinto conversatorio se llama Mundo del Trabajo en Pandemia y Pospandemia. Tenemos hoy día invitado a José Pérez de Belli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, a quien damos una cordial bienvenida. Te vamos a presentar en unos minutos más, José, como corresponde. Quiero dar un contexto general respecto de la importancia que para nosotros, como UTEM, y para Chile, tiene los trabajadores públicos, trabajadoras públicas. Los trabajadores y trabajadoras públicas son parte de la fuerza laboral chilena, y tienen como importancia, su importancia trasciende a su peso numérico. Tal vez uno podría decir, bueno, que los trabajadores y trabajadoras públicas en el mercado del trabajo tienen un porcentaje menor a lo que uno podría pensar en Chile. Bueno, eso es otra cosa que también te lo vamos a dejar a ti como planteamiento, José. Pero sin duda que su importancia va mucho más allá del número y de las personas que participan en el mercado del trabajo desde el Estado. Representan la capacidad del Estado de concretar sus políticas y están directamente expuestos a la impronta ideológica de los gobiernos elegidos en los procesos de nuestra democracia electoral. La Agrupación Nacional de Empleos Fiscales, ANEF, es una organización que ha sido decisiva para el movimiento sindical chileno y el destino de los derechos de los y las trabajadoras. Es creada en 1943 por Clotario Blest, uno de los más destacados dirigentes sindicales de la historia de Chile. Según refiere la ANEF, con la creación, el año 45, del Estatuto Administrativo, que requirió la aprobación de la agrupación, esta organización comienza a dejar su impronta en el patrimonio laboral de los trabajadores. Los estatutos de garantía de los funcionarios y funcionarias, las leyes orgánicas de las reparticiones públicas, la extensión de las previsiones, la medicina social y la educación gratuita, el derecho al cargo y el régimen de ascenso, la participación de funcionarios en las calificaciones, los servicios de bienestar, el rol de la Contraloría General de la República para cautelar los derechos laborales, los derechos políticos de los empleados civiles, la elegibilidad para cargos de representación popular, la defensa de la organización en los gobiernos de derecha y en la dictadura, la recuperación del poder adquisitivo, el derecho a sindicalizarse, la participación en los procesos de modernización. Sin duda que ahí ha estado no solamente presente, sino que ha sido muy significativa la labor de la ANEF. Todos estos son logros que la caracterizan y sellan su participación en la sociedad chilena. La ANEF es la más importante organización que representa a los trabajadoras y trabajadores públicos chilenos, y ahora a continuación veremos un video que alude muy brevemente a su historia y trayectoria. Entonces voy a compartir pantalla, perdón. Entonces, tengo un problema técnico, no sé dónde visualicé, lo tenía abierto el video. Sí, mire, ubíquelo en el escritorio. Acá. Aquí. No, sí, aquí yo lo tenía, Inicia el trayecto. En un momento, muchas gracias, Pablo. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Ahí. Inicia el trayecto hacia el Cementerio General, el cortejo del asesinado presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez. Hace 78 años, un 5 de mayo de 1943, 9 organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores del sector público se reunieron para dar inicio a la aventura de construir nuestra Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, como un instrumento de representación y lucha de las y los funcionarios públicos, pero más importante aún, como motor del desarrollo del Estado de Chile al servicio de su pueblo. Desde ese 5 de mayo de 1943, la ANEF tiene como mandato garantizar los derechos de las y los ciudadanos de nuestro país, y en particular, y con mucha convicción, de nuestros funcionarios y funcionarias públicas. Nos descansaremos en alcanzar un sistema de seguridad social que sea de pensiones dignas. No haremos ni un paso atrás en la urgente defensa de un sistema tributario real que acorte la brecha de desigualdad de nuestro país. Con la misma convicción, un trabajo decente para las y los funcionarios públicos. La fundación de la ANEF cristalizó la voluntad de las y los funcionarios públicos de aportar a la construcción de una patria justa, ¿Se escucha ahí, verdad? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, como apreciamos en el video que acabamos de ver, la ANEF ha tenido y tiene un rol trascendental en la mejoría de las condiciones de trabajo y en la vida de los trabajadores y trabajadoras fiscales. Y luego, bueno, de este contexto de la presentación que teníamos que dar respecto de la ANEF, y de la importancia que tiene también en nuestra sociedad, vamos a dar inicio a este conversatorio. Como les decía al inicio, nos acompaña José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Y aquí la invitación, José, es a conversar respecto del impacto de la pandemia en las condiciones laborales en Chile y también sobre los aprendizajes que se están gestando en el contexto del plebiscito también constitucional que se va a desarrollar el próximo mes. Luego abriremos la discusión con los asistentes. Para quienes nos acompañan, quiero presentarle a José. Él es profesor de Estado, ha sido dirigente sindical desde el año 2000, tanto en la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde se desempeña hasta la actualidad como funcionario público, y ha ejercido diversos cargos de responsabilidad al interior de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, entre ellos como encargado de la Secretaría Técnica de Jóvenes, de la Secretaría Técnica de Comunicaciones, como vicepresidente de regiones, como responsable de la Secretaría de Formación Sindical, como secretario general y desde el año 2019 como presidente nacional ANEF. Para iniciar entonces esta conversación, José, quiero hacerte una primera pregunta general para que vayamos conversando. Para efectos analíticos, la pandemia tiene consecuencias directas sobre las personas y los y las trabajadores, pero también tiene efectos sociales que dejan manifiesto problemas en la estructura social, en la estructura del empleo y en las prácticas vigentes. En tu condición de presidente nacional de la Agrupación de Funcionarios Fiscales de Chile, ¿cuáles son los efectos o impactos más relevantes que deja al descubierto la pandemia, tanto en los y las trabajadores como en la forma que el empleo tiene y en la relación del Estado con los y las trabajadoras? Muy bien, muchas gracias, Gabriela Pantoja. Bueno, saludarte también, nuevamente lo hice antes de iniciar formalmente este espacio de conversación, al Departamento de Trabajo Social, ¿cierto?, de la Facultad que tú representas y que nos permite también este acercamiento con quienes hoy día están también conectados telemáticamente, y que es una transformación que nos tiene ahí bastante, con un tiempo exclusivo, y hay que tener mucha precaución en aquello. Pero bueno, efectivamente nosotros de la ANEF, viendo ese video, tenemos una historia que surge en 1943, tenemos un presente con esta pandemia que hoy día nos cruza en el rol estatal, que muy bien lo señalabas en la introducción también, y tenemos un futuro, que creo que todos los chilenos y chilenas estamos expectantes y convencidos que hay una oportunidad histórica en un proceso constituyente que parte con el plebiscito del 25 de octubre. Este impacto que hoy día estamos viviendo en Chile y en el mundo tiene un golpe inmediato sanitario, económico, tú lo mencionabas también, y social. De ahí nosotros lo vinculamos a la importancia y la relevancia que significa y cómo cada funcionario y funcionaria pública estamos trabajando, como siempre lo hemos asumido, frente a crisis. Lo hemos dicho, y es bueno reiterarlo porque el Estado sigue funcionando en todo el territorio nacional y en cada cabeza, región, incluso en lugares tan extremos que a veces se desconocen, como Putre o Ayacara en el sur, o en Puerto William. En la propia Antártica hay funcionarios y funcionarias públicas, en Isla de Pascua, en Rapa Nui, en Chiloé, y en muchos fiordos llegan ahí los funcionarios de distintas reparticiones públicas, en estas embarcaciones Zodiac de la Armada que hacen puentes y conexiones. Bueno, entonces, el Estado, primera declaración en esta pandemia, sigue funcionando también con ciertas limitaciones. Y lo que nos mostró es el debilitamiento del Estado en estos últimos 40, 50 años, de cómo también sobre la marcha, por una improvisación, este impacto sanitario, económico y social tiene un confinamiento y de obligar a salir a quienes son también los trabajadores de la salud a una sobreexigencia, donde estamos tensionados por no anticiparse, a fortalecer este Estado que nosotros tenemos una mirada y un compromiso que no es este Estado subsidiario que hoy día vivimos como chilenos y chilenas, sino que entendemos que es el Estado moderno, democrático, pluricultural, que garantiza derechos sociales. Y eso es un capítulo que tenemos asociado a la frustración, porque nos cruza, que dependemos de un gobierno de turno, con la sensibilidad más cercana o más lejana al mundo laboral, entendiendo que hoy día tuvo que salir de manera improvisada y se perdieron valiosos meses para poder atender una oportunidad desde el Estado, de este Estado garante de derechos sociales, para evitar el contagio y las muertes, que es lo más terrible. Entonces, eso en el plano, digamos, de la primera fotografía que nosotros hemos tenido a la vista, pero sin perjuicio de aquello que amenaza la vida nuestra, de cada chileno y chilena. Nosotros entendemos que también es importante ocuparnos de la salud y la integridad física de quienes son funcionarios de servicios públicos. En este caso, nosotros como ANEF representamos alrededor de 81.000, un poco más, funcionarios y funcionarias de la Administración Central del Estado, y tenemos alrededor de casi 260 asociaciones afiliadas. Por lo tanto, el espectro de esta responsabilidad implica mantener muy alerta y en el centro al ser humano. Por eso que nosotros hemos dicho, y con mucha fuerza salimos, primero, a mostrar este Estado que está vigente, que está trabajando, y no en este momento excepcional, más allá de las circunstancias, que hay un grupo que estamos haciendo turnos especiales, otro atendiendo a la ciudadanía en distintas ciudades, incluso en cuarentena, con las complicaciones que eso implica, y otro grupo que está vinculado a los servicios, a su trabajo, mediante una modalidad que hoy día hemos debutado bajo estas plataformas telemáticas, que no son todos y todas que tienen acceso, pero hay un grupo importante de compañeros y compañeras que están conectados mediante la vinculación que se habla con nosotros, acuñamos que es el trabajo remoto, no es teletrabajo. Queremos hacer la diferencia porque también el teletrabajo te ordena un proceso en la empresa privada, pero no como esta ley que se aprobó en marzo de este año, donde se instala el teletrabajo para un empleo que es precario en la empresa privada, y que entendemos que es adelantar una ley en virtud de no hacerse cargo de la precarización de esos trabajadores y trabajadoras que al menos un tercio de la fuerza laboral está en condiciones. Digo esto porque creo que también ahí tú mencionabas estos efectos, estos impactos que tienen relación con nuestro funcionamiento. También en el Estado de Chile tenemos la profundización de una precarización contractual. Casi un 70% de nuestros compañeros y compañeras que representamos está en una condición contractual que se denomina contrata. Es decir, todos los años se le renuevan los contratos y prácticamente depende del gobierno de turno esa estabilidad, asumiendo que los compañeros nuestros y compañeras están hace 5, 10, 15 o más años trabajando para el Estado de Chile y no para el gobierno de turno, que hemos relevado claramente en cada planteamiento que nosotros lo defendemos cuando se ven las amenazados la fuente laboral. Y cuando despiden arbitrariamente a nuestros compañeros y compañeras, el impacto frente a esta crisis no puedes tú despedir ni al sector privado, porque hemos tenido contratación, que así ocurre, pero en el Estado tienes que mantener esta dotación, que representa menos del 10% de la fuerza laboral de Chile. Entonces, ese funcionamiento estatal es gracias también al compromiso y la vocación pública que nosotros levantamos desde nuestras organizaciones sindicales, como ANEF, como MES del sector público, que es la articulación superior ramal, una negociación de hecho, que permite reunirnos 16 confederaciones y federaciones, de mantener y relevar la importancia de esta función pública y el rol insustituible que tiene el Estado, más allá de esta pandemia. Por eso creo que es importante abordarlo en este contexto, porque para nosotros sigue siendo fundamental mantener el funcionamiento, pero con la prevención de poner la atención en el ser humano, cuidando la salud y la vida. Por eso que hemos tenido también, y lo que tú mencionabas, cómo en esta relación, en esta crisis sanitaria, el gobierno hemos tenido diferencias notorias, son públicas además, de contener esta obsesión de poner en el mismo nivel los aspectos económicos con los aspectos sanitarios. No puedes tú ponerlo en el mismo nivel, y eso tiene un error estratégico, porque lo que tiene este impacto desde el punto de vista sanitario no solamente es a nivel nacional, ya lo tenemos en la experiencia mundial, y por lo tanto tiene golpes inmediatos en la cesantía, donde se aumenta, como también aparecen estas contradicciones en las prácticas laborales. Tenemos una ley a la chilena, según nosotros, como organización sindical, que te suspende el empleo. Es decir, mira, por razones de pandemia no te queremos despedir, pero esta ley nos permite suspender. No te puedo pagar el sueldo, tú tienes que sobrevivir con tu fondo de cesantía. Y yo no te voy a despedir, pero hácete parte de sobrevivir, porque no es vivir, con el fondo de cesantía. Eso creemos que también es un tema súper complejo desde el punto de vista de la relación laboral. Y además sabemos, y se viene, una recesión económica que genera todas estas interrogantes que están asociadas también a esta crisis. Por eso que nosotros, frente a esta relación de contraparte, que es con los gobiernos de turno, como ANEF, y se conoce como negociación sectorial, hemos defendido y nos ocupamos del carácter preventivo, que significa asumir esta crisis, manteniendo el rol del Estado, con el funcionamiento, no digamos normal, porque es imposible hacerlo de manera natural. Ya tenemos estos contactos telemáticos que nos trastocan nuestra vida humana por este confinamiento, pero entendiendo que eso es un autocuidado. En la medida que evitemos el desplazamiento, somos menos peligrosos como vectores de contagio, cuestiones que hemos acuñado y en el aprendizaje de esta crisis. Uno puede contagiar a 4 personas más. Entonces, en eso también asumimos la responsabilidad estatal como servidores y servidores públicas de tener la precaución y ocuparnos de la prevención. Entonces, ahí es, en este dilema que el gobierno tiene, una obsesión de, insisto, claro, dice, mira, abramos los boliches, abramos los centros comerciales, pongamos el paso a paso. Antes, cuando nosotros tuvimos que salir públicamente en abril, el 18 de abril, el gobierno quería ya instalar el retorno gradual. Después le llamó el retorno seguro, desconociendo incluso los elementos que te señalaba anteriormente, y que están escuchando también lo deben conocer como funcionarios de las públicas, como también si tú no estandarizas una política de autocuidado, lo que se genera es una distorsión de la realidad, exponiendo esta vida, digamos, y el bienestar de las personas en el mismo nivel que la economía. Y hay que ser muy prolijo. Y hemos dicho nosotros, insistiendo en esta coyuntura que estamos enfrentando, mientras no exista una vacuna, no podemos seguir exponiendo a experimentos de probar. Por eso que hemos dicho, nunca nos hemos ido desde el funcionamiento del Estado, porque nos pretendían incluso delegitimar nuestro trabajo. Cuestión que es bastante compleja cuando tú comprenderás que el Estado tampoco ha llegado oportunamente, hay que ser honesto, no porque los funcionarios de la pública lo queramos así, sino que es el diseño de las políticas que el gobierno llega tardíamente. Por ejemplo, abordar la llegada con cajas, ¿cierto?, que son bien recibidas por las personas sin duda, pero no es la solución de fondo. O experimentar este gota a gota con ingresos familiares de emergencia que no tiene relación con un ingreso que hemos planteado en el mundo sindical público y privado con la CUT, de un ingreso básico suficiente que permita el real confinamiento. Es decir, 500.000 pesos por familia cesante. ¿Por qué no 600.000? No estamos diciendo que el dinero se derroche, sino que estamos diciendo que el Estado tiene ahorros que puede haber ocupado antes de esta suerte de goteo. Entonces, todo esto se entrelaza con el punto de vista cómo concentramos, digamos, el foco, insisto, en mantener los servicios esenciales y que tiene relación incluso con las confusiones que se dan, por cierto, digamos, de los impactos en este momento de pandemia, y que tiene relación también cómo influye el gran empresariado con presiones hacia el gobierno, entendiendo que tiene un ADN más vinculado a la empresa y a los trabajadores y trabajadores, incluso con políticas de salvataje a los grandes consorcios, como lo vimos en el FOGAPE. Entonces se ocupan recursos fiscales distorsionando y desconociendo la realidad. Por eso te hemos dicho, Gabriela, y quienes están escuchando hoy día, en relación a lo que nos corresponde, los trabajadores y trabajadoras del Estado estamos asumiendo todos los días un trabajo presencial en los distintos formatos que yo te decía anteriormente. Y sin duda asumimos esa declaración que es la primera línea. Nosotros tenemos un sector de la salud que son el Ministerio de la Salud, la SEREM, la COMPIN, son nuestros afiliados directos, pero también tenemos vinculación en el sector público con nuestros compañeros de atención primaria de salud. Entendemos que ahí estamos haciendo en conjunto un trabajo con primeras líneas, si podemos señalarlo en general. Y ahí están nuestros compañeros de los servicios de servicio agrícola ganadero, aduanas, Gendarmería de Chile, SENAME, FONASA, Registro Civil, el IPS, las inspecciones del trabajo, el Servicio Médico Legal, entre otros. Estamos todos los días en pandemia abordando la responsabilidad estatal de esta vocación que yo te señalaba que tiene relación con la atención inmediata. Por eso que creemos que cuando aparecen estas medidas y estos mensajes, y lo hemos dicho públicamente al gobierno, confusos y que son erráticos y que son criminales, le molesta al gobierno y la contraparte, porque claro, cuando tú estableces y apuras un desconfinamiento, como se le llame, hoy día se le llama paso a paso, fase 1 hasta la fase 5, pero si no están las garantías seguras, con datos precisos, certeros, con toda la protección que implica el cuidado, no solamente de los funcionarios, sino que también de la ciudadanía, esto es peligroso, porque el virus es letal. Y por eso nosotros queremos también mantener esa mirada de, no solamente desde el diagnóstico que estoy compartiendo con ustedes, sino que también cómo abordamos, y en la última semana, particularmente el 13 de agosto, nosotros entregamos un protocolo que va vinculado también cómo nos hacemos cargo del objetivo que hemos puesto en la ANEF actualmente, hoy, en relación a esta materia de prevención de la salud y la vida. Y ahí ese protocolo tiene relación con las condiciones de higiene y seguridad, pero incluso para separar el discurso, el relato construido por el gobierno, ya que se retorno gradual, seguro, desconfinamiento, paso a paso, nosotros hemos relevado la importancia de que hay que dar un relato, construir un relato político-sindical que hemos acuñado con trabajo seguro y saludable. Porque eso es un paraguas más amplio. Este protocolo permite ser recogido, esperamos, por la contraparte con el gobierno, que permita instalar un espacio bipartito para poder dialogar. Porque lo que hace falta, y en estos tiempos que estamos en esta pandemia en relación al funcionamiento del Estado, tenemos que abrir los espacios formales de participación. Y tú lo señalabas también en tu introducción, cómo nuestra historia es también de propuesta, y por supuesto de lucha permanente. A nosotros nadie nos regala nada, y por eso que también ponemos en la mesa a disposición de la contraparte, de los gobiernos de turno, este protocolo para que asuman también este trabajo bipartito, entendiendo que es la única forma de seguir trabajando, pero prevaleciendo este autocuidado. De ahí hemos tenido que salir también frente a esta dificultad que el gobierno ha confundido a la ciudadanía cuando muestra imágenes en los medios de comunicación. Mira las filas de chilenos y chilenas que tienen que ser atendidos por el servicio público, como no están los funcionarios y funcionarias, hay una fila enorme, y cuadras, y eso es manipulación y mentira. En abril, también los primeros días, en mayo, los medios se han encargado una anticampaña del rol público, del rol del Estado, de los servicios públicos y también de los funcionarios personales, y se mostraban imágenes descarnadamente, por ejemplo, la administradora de fondos de cesantía con las notarías como si fueran lugares de atención ciudadana, es decir, como si fueran servicios públicos, cuestión que era mentira. Entonces, todo esto te lo comento en un contexto que obviamente nosotros asumimos que la importancia del Estado tiene que estar abocado en su totalidad en combatir y superar esta crisis sanitaria, que es el objetivo, sin duda, en esta emergencia que estamos viendo, salvando también la vida de muchos chilenos y chilenas, y por supuesto vinculado a lo que hemos llamado nosotros como un segundo objetivo, que es la ejecución presupuestaria en virtud, no mirando las utilidades del mercado, sino que entendiendo que el presupuesto fiscal, un presupuesto que sea contundente y orientado no sobre la carrera o la improvisación, porque nosotros hemos sido críticos, entendemos que hoy día tiene que generar, y aquí lo vinculo con el futuro, tiene que ser parte también del relato que hemos construido desde la ANEF. Nosotros, ya lo dije en mi introducción al inicio, digamos, de diálogo con ustedes, no puede ser un Estado subsidiario. En la nueva Constitución tiene que estar declarado cómo repensamos este Estado, y por supuesto un Estado moderno, como dije, participativo, inclusivo, pluricultural, que permita, ¿cierto?, poner en el centro al ciudadano como un protagonista incluso de los cambios que nos toca enfrentar el 18 de octubre con los chiquillos jóvenes y chiquillas, que nos hacen mover el piso y repensar también cómo ese Estado tiene que hacerse parte de las inversiones en materia económica, ¿por qué no? Y donde el bien, como el agua, sea de uso público, y no del negocio y de la empresa, sino que sea realmente garante de lo que hoy día estamos al debe. Entonces, cuando cruzamos el antes de esa época que hace ese bonito video de la historia muy en síntesis que tenemos como ANEF de este legado, además nosotros en el presente asumimos un compromiso con este sindicalismo sociopolítico, que es hacernos parte también y disponibles para hacer las transformaciones que requiere nuestra sociedad. Es decir, aquellos aspectos que hoy día tienen y que cruzan con la desigualdad social, el Estado puede generar efectivamente niveles de democratización, porque nosotros somos también pilares fundamentales como servidores públicos. Por eso también hablamos de un nuevo modelo de empleo público, que supere esta precariedad contractual que mencioné anteriormente, honorarios, contratas, porque el ejercicio de la función pública tiene un carácter estratégico. Y en la proyección de esta nueva Constitución, creemos, y en la fuerza que estamos también colocando, nosotros tenemos un acuerdo de asamblea para concurrir, aprobar este plebiscito el 25 de octubre, pero no basta ese hito. Hay que permanecer atento a quienes van a hablar del Estado, a quienes van a hablar del territorio, a quienes van a ser incorporados en la educación, en la salud, en la previsión social. El Estado tiene que garantizar esos derechos básicos universales en esa nueva Constitución. Por eso que también hay un choque permanente, pero no por tema nuestro, caprichoso, sino que el modelo, ¿cierto?, de una política neoliberal, que es el relato que se construye desde el Ministerio de Hacienda, cuando se instala, por ejemplo, un presupuesto base cero, que es una metodología empresarial de los años 70, para instalarlo en la definición del presupuesto 2021, obviamente meter la mano al bolsillo a aquellas conquistas que hemos realizado como ANEF, que tú hiciste también la síntesis, en que lo que hemos logrado como metas de gestión en PMG, que son trimestrales que recibimos en el mes de marzo, junio, septiembre, diciembre, eso no fue un regalo, fueron negociaciones formales en el año 1992, 93, 97, 2000. el año 2002 firmamos un protocolo de acuerdo en cómo las partes, el gobierno de turno de esa época y nosotros como ANEF, asumíamos un compromiso, un rediseño estatal, modernizar el Estado. 5 ministros, más presidente de la República, más el presidente de la época, Raúl de la Fuenteña, asumieron un compromiso, una hoja de ruta. Pero 2 años después, por un tema político, que muchos se acuerdan, desnaturalizó este compromiso por un acuerdo popular político que desfiguró este compromiso, insisto, de este rol del Estado garante de derechos sociales. Lo que incluso surge de esa negociación es el propio, de la propia Dirección Nacional de Servicios Civiles. Entonces, todo esto que yo menciono tiene una vinculación del modelo de empleo, del desarrollo de los estratégico de los servicios públicos y la importancia de la defensa también de nuestros compañeros y compañeras que son nuestros afiliados, pero también del rol que se vincula con estas políticas permanentes que no podrían variar, porque ¿quién gobierno espera, o uno esperaría de atender a la mayoría de las más postergadas hoy día en pandemia? No está gota a gota, por eso que creemos que este modelo económico, asociado también a la Constitución que está vigente, donde nos pone en el centro el libre mercado, como el salvataje y absoluto, digamos, oportuno salvador de las crisis, es un error estratégico que incluso desnaturaliza las propias políticas públicas que nosotros estamos al debe como servidor y servidora del Estado. Entonces, ahí, Gabriela, también para dejar ahí un paso, nosotros creemos que es importante que hemos declarado un nivel de resistencia y contención para que esas conquistas que son 78 años que se han ido actualizando y que siguen vigentes, porque tenemos propuestas frente al modelo de empleo público, al traspaso, digamos, de un nuevo estatuto administrativo, no ahora, sino en un proceso constituyente, un desarrollo con plazo expedientorio para que las personas que ingresan al Estado tengan desarrollo laboral, que no tenemos hoy día, y un egreso digno el día que dejen el Estado. Formar una academia también que tenga el sentido de la impronta, cómo asumimos quienes trabajamos para el Estado, no es para enriquecernos, sino que para el servicio del colectivo, insisto, de esa gran mayoría del país. Por lo tanto, hoy día tenemos que asumir también, entendiendo que todos nuestros funcionarios de la pública están con un riesgo permanente de su vida, porque hoy día los que están confinados, incluso bajo esta modalidad remoto, temporal que hemos acuñado, no es teletrabajo a nosotros. Están con una sobrecarga. Nosotros hicimos un estudio hace poco con nuestra Internacional de Servicios Públicos, que somos afiliados en los 5 continentes, están ahí representantes de los trabajadores y trabajadoras estatales, y en Chile tomamos una foto, en 250 provincias, 7.000 encuestas, y permitió también cómo mostraba que estos trabajadores y trabajadoras que están en su domicilio no están desconectados de la realidad, porque eso es lo que se pretendía instalar en algún momento, en el mes de abril, mayo, incluso hoy día. Nos dicen, vuelvan. Estamos. El punto está que esas personas que están en su domicilio bajo esta figura de trabajo remoto están con una sobrecarga, primero, en un lugar que no es su hábitat laboral, sino que es su hábitat familiar, donde las mujeres tienen 3 veces más trabajo, entre el cuidado infantil, adultos mayores, la juventud que tiene niños menores también hace un trabajo en el día, por todo lo que significa la vida de confinamiento, y en la noche trabaja, respondiendo quienes pueden también, no todos tienen esos compromisos, pero quienes están vinculados con informes profesionales, técnicos, administrativos, le dedican trabajo extraordinario nocturno entre las 21 horas y 3 de la mañana, o 4 de la mañana, después se levantan temprano con los niños pequeños. Todo eso no se ve. El espacio, desde el punto de vista ergonómico, de las sillas no están condicionadas, está el espacio de tu comedor, tu cocina, tu dormitorio, adaptado, con tu propio, digamos, internet, con tu propio computador, o qué sé yo. Entonces, hay todo algo que se trastornó que tampoco se visibiliza. Y ahí también hemos notado, y le hemos dicho al gobierno que no delegitime aquella función que estando en sus casas, lo que está haciendo no es desconectado y echado para atrás. Para una categoría, digamos, de ningunear esta función, sino que estamos conectados y atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y por último, en ese mismo espacio, nosotros tratamos objetivos. Uno, hacemos cargo de este aspecto de trabajo seguro y saludable, y el otro es la defensa de este presupuesto, digamos, actual y próximo 2021, y no tenga este relato ideológico que el gobierno instala en relación a lo que yo señalé anteriormente. Por eso que hemos desplegado acciones de acompañamiento con las asociaciones, con nuestra contraparte. Bueno, y hoy día tenemos algo que ya lo compartimos con nuestra estructura sindical y aprovecho también de reforzar. Nosotros hoy día estamos a puerta, el viernes a las 12 del día, a propósito también de la relación de contraparte, retomamos diálogo en el gobierno y nos vamos a sentar ahí con el Ministerio de Hacienda, con el Servicio Civil y con la Dirección de Presupuestos para hacernos cargo y que nos permite instalar este espacio bipartito, cumpliendo este funcionamiento estatal, pero con el espacio bipartito de ir monitoreando y de ir estandarizando políticas públicas que aseguren, insisto, el autocuidado de los funcionarios y funcionarias y también de la ciudadanía en Santiago y en el resto de ellos. Porque si no tenemos esa coordinación y ese carácter preventivo que es urgente, porque, insisto, estamos viendo es una crisis que es un virus letal. Y este virus no solamente te enferma, que hay gente que sale y después de los 15 días se recupera, un mes más o un mes, pero hay personas, y ya hemos perdido, compañeros y compañeras, la vida. Entonces eso no puede, no tiene vuelta atrás. Por eso nosotros hemos también mantenido esa fuerza, esa convicción de que no son consignas, son propuestas, y que esperamos que nuestra contraparte la asuma como tal para tener esta vinculación, el carácter de la coordinación, la prevención, para mitigar cualquier amenaza. Porque el contagio, claro, uno puede asegurar espacios laborales, pero las pruebas de tendencias que tenemos en Santiago, en regiones, no dan para 2.000 funcionarios más los usuarios que llegan todos los días, y eso hay que anticiparse, no puede decretarse por una imposición más allá de las facultades que tiene el presidente de la República en el momento de excepción constitucional. Lo que nosotros nos obliga es evitar la propagación de esta enfermedad, y como lo dije y lo reforzamos cada vez que podemos, colocando en el centro la vida, y la salud y la vida de todas y todos los chilenos. Y ahí está nuestra corresponsabilidad también, hacernos parte de este proceso. Por eso que para nosotros es fundamental tener este espacio también y nos parece pertinente cómo vinculamos, insisto, el rol del Estado, la función estratégica de servicios públicos y la defensa y este autocuidado en pandemia para seguir trabajando. Porque nuestros servicios, yo mencioné algunos, están trabajando, pero el contagio se produce, esta situación de contagio en el traslado, del domicilio al trabajo. Y no es necesariamente la fuente de trabajo, porque hay ciertos resguardos, porque hay menos dotación en los servicios públicos. Por eso hay que tener una orientación de anticiparse, y creemos que fundamentalmente para nosotros, ya que la crisis desnudó y visibilizó ciertos aspectos, implica incluso la pérdida, a nuestro entender, derechos sociales que afectaban el cuidado de la vida de las personas, nosotros no podemos ser corresponsables de una acción criminal que pretende invisibilizar este rol tan estratégico que tiene el Estado de Chile. Porque si no, se sigue profundizando, se nos vende el peligro solo como foco de atención, el peligro por esta mercantilización que nos confunde y nos enreda. Pero es que si no abrimos los boliches, no hay trabajo, no hay producción, no hay trabajo, no hay ingresos, no se dinamiza la economía. Hoy día hemos visto que también nosotros, aquí voy cerrando esta primera parte, si me permite, Gabriela, porque yo creo que es importante entender que también nosotros desde el Estado podemos dinamizar la economía. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Deporte, para citar algunos ministerios, pueden perfectamente, y toda la repartición pública ponerse a disposición, como lo hemos hecho en otras crisis, terremotos, inundaciones, incendios, de poder también tener la posibilidad de dinamizar la economía de nuestro país, porque es esencial. Entendemos que eso ayuda, sin duda, pero hay que tener claro que hay que entregar una tranquilidad a las personas y permitiendo que esos recursos efectivamente se incorporen en mayor parte al poder adquisitivo de las personas para que una economía real se pueda reactivar. Entonces ahí yo creo que es importante también poner a disposición de esta vocación de servicios públicos en esta crisis sanitaria los elementos que yo he hecho para los que están escuchando y viéndonos también, que aprovecho de saludar en nombre. Por ahí me quedo, si quieres, Gabriela. Sí, quiero profundizar en un par de puntos que tú planteaste. Gracias, José. Estamos aquí transmitiendo desde la UTEM, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. y estamos en un diálogo, en un conversatorio con José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, para quienes se han ido sumando a este conversatorio. José, bueno, a partir de lo que tú dices, tú planteas muchos elementos respecto de lo que está pasando en la actualidad por la pandemia y lo que también se visualiza a futuro, desde la ANEF y el rol trascendental que también la ANEF va a tener como promotor, movilizador desde el Estado, ANEF que representa a los trabajadores y las trabajadoras públicas. Hay elementos que tú planteaste, contenidos que tú planteaste que están vinculados con el proceso constituyente. Y a eso te quiero llevar, y en relación a un punto que tú señalaste, que es respecto del nuevo modelo de empleo público, cómo eso se vincula. O sea, nosotros estamos viviendo un momento político tremendamente desafiante, ¿verdad? Lo mencionaste, después del estallido social no solamente tenemos una posibilidad de transformación social, sino que, bueno, eso se ha dado cuenta de la rabia y de la frustración que la sociedad chilena ha manifestado, digamos, respecto de este modelo que tú muy bien planteabas, que es un modelo neoliberal donde el Estado... es un Estado que promueve el mercado finalmente, porque es un Estado neoliberal, managemial o gerencialista, en un modelo de administración pública, desde la nueva administración pública que está orientada a resultados, a indicadores, y que eso sin duda que ayuda a generar las condiciones para que el mercado... sea el regulador de las relaciones sociales, finalmente. Entonces, en este contexto, y en nuestro aporta de este proceso constituyente, te hago esa pregunta, y desde lo que tú hablabas del nuevo modelo de empleo público, que eso ha sido además un tema que se viene discutiendo, por lo menos el modelo de empleo público, se viene discutiendo desde hace... 2 décadas al menos, bueno, o bien desde que nace, desde este cambio, esta crisis política que hubo en el 2003 y que permitió que surgiera esta nueva institucionalidad del servicio civil y todo lo que eso significa, digamos, y la transformación que también la ley del nuevo trato ha generado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras públicas. Bueno, en ese contexto, ¿cuál crees tú que debiese ser la posición de los trabajadores fiscales chilenos en el plebiscito? Tú lo dijiste, hay un llamado, pero no solamente el plebiscito, sino que además lo posterior, o sea, ¿cuáles deberían ser, desde este modelo, nuevo modelo de empleo público, la discusión constitucional que debería darse? Ahí sí, ahí volví con el audio. Sí, mira, Gabriela, si yo un par de consideraciones antes de responder puntualmente. Desde la ANEF hemos, y tú lo señalabas, estos 78 años de existencia, somos orgullosos de esa tradición y levantamos también en relación también a dignificar este servicio público que se invisibiliza estos tiempos. Pero curiosamente, digo curiosamente porque se invisibiliza porque solo se pone el foco en la economía, pero el Estado es el que está desplegado, estamos desplegados en distintos lugares del territorio. Y ahí nosotros distinguimos que es importante mantener esta honra hacia los funcionarios funcionarios que hemos cuidado también, que trabajamos en la administración pública chilena, y también valorar la importancia de este Estado como este instrumento eficaz. Y ahí uno lo mira en el futuro, porque ahora tenemos esta condicionante. Por un lado, las condiciones precarias contractuales, y por otro lado, el diseño de las políticas públicas muy acotadas e incluso muy improvisadas, Nosotros entendemos que el Estado puede ser perfectamente en el día de mañana un instrumento eficaz para asegurar y garantizar estos accesos a los bienes y servicios esenciales que hoy día están cuestionados nuevamente, porque cuando hablan de confinamiento no miran los departamentos que viven ciertas personas con 40 metros cuadrados, una familia de 5 integrantes. Hablamos de confinamiento, qué sé yo, y de ingresos, pero resulta que esa persona no llega al Estado del campamento Antofagasta, donde está el cura Berrío. Él nos contaron en el conversatorio que el Estado no llega al municipio, porque piensan que como se organizan con ollas comunes, que son paliativos, que son espacios humanitarios de solidaridad del pueblo, ¿cierto?, en crisis, como lo hacían en los años 80, entonces ahí hay que recuperar ese error de este Estado como instrumento eficaz, insisto, para asegurar y garantizar la necesidad de los bienes esenciales, vivienda, educación, salud, seguridad social, que diría hasta el debe, tenemos seguridad social, cultura, que a veces también se invisibiliza, pero es parte también del rol estatal, y que permiten que esta sociedad, este desarrollo, y que en definitiva uno entiende como la realización de la persona. Ahí está, todo el Estado tiene que ponerse en función de ese objetivo, o si no, es letra muerta, o si no, es administrar la pobreza, es administrar el tiempo de 4 años de un gobierno, con una ideología, con un sello, y perdiendo este objetivo que nosotros entendemos de la MES. Por eso que nosotros hemos deplorado siempre, no ahora, estas visiones neoliberales que son excluyentes, e incluso que pretenden instalar la modernización con aspectos donde se privatiza, ¿cierto?, subcontrata, se entregan mediante transferencias, ¿cierto?, presupuestos, subtítulos, XX, vía municipios, se disfraza la real dotación de servicios, y después se termina la subcontratación y se despide a ese grupo de personas que trabaja en el territorio. Entonces, yo creo que ahí también, al final, lo que se entiende es jibarizar el Estado. Entonces, donde traspasan todas nuestras funciones esenciales, como ya las estamos asumiendo, colocándolas a disposición del mercado. Y ahí es donde se enreda todo este diseño, que incluso se desprestigia, porque las personas, ay, sí, esto, el Estado, los servicios públicos, y ahí una cuestión también que estigmatizan ideológicamente, por supuesto, la función pública. Y ahí nosotros también hemos, y eso está escrito, es lo bueno que hemos tenido tantos documentos, tenemos muchos textos que apuntan también a relevar que, por ejemplo, la nueva Constitución nosotros habíamos dicho, yo diría desde el 2003, muy fuertemente en nuestra Asamblea, y creemos que este Estado tiene que ser una nueva Constitución generada por la Asamblea Constituyente, porque a propósito, digamos, de lo que tenemos ahí a la vista, más allá de este acuerdo popular político, que no fue menor, porque fue gracias a ti, porque fue el esfuerzo de una movilización de un paro el 12 de noviembre, donde el 15 de noviembre las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, ya está este diseño, es histórico, pero tiene este arraigo de los chiquillos, de las pérdidas de vida, de la violación de los derechos humanos, de democracia, entonces, ahí nosotros vinculamos este Estado que está en este espacio, mirando hacia el futuro, primero con una declaración, que lo dije anteriormente, que es un Estado de derecho social y democrático, así, claro, directo, concreto. Y que a nosotros nos interesa como ANEF en esta mirada, esta opción sociopolítica, donde se promueva la organización social, ¿cierto?, en la junta de vecinos, en el sindicato, porque nosotros creemos y estamos convencidos de que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ser sujetos de este derecho, digamos, a ser protagonista de los cambios, del quehacer político, y en todos los niveles, porque si no, esto se invisibiliza, se queda a nivel solo de las grandes élites que no recogen esta conexión con quienes están viendo el día a día, el sobrevivir, por ejemplo, sin trabajo, con la suspensión del empleo, y además pasando hambre. Entonces, eso tiene que también hacerse cargo del Estado, por eso es que relevamos y fortalecemos esta vinculación. Y por qué no, también creemos nosotros y los procesos vinculantes de plebiscito deben ser en todos los niveles, como lo hacemos nosotros en el sindicato. Asamblea, elección popular, como retomamos, ¿te acuerdas? Después del 18 de octubre, esta deliberación que se dio en los barrios, en el condominio, en las villas, en las poblaciones, en el colegio, en el trabajo. Entonces empezamos como a repensar, oye, y había el capítulo, ¿te acuerdas? Los domingos en la plaza de la esquina, oye, juntemos a los vecinos, autoconvocados. Eso generó un repensar también. Oye, ¿y la salud? ¿Qué pasa? No, que si tú tienes pega, puedes optar un plan ISAPRE y si eres mujer te condenen, y si no FONASA, y bueno, y si no tienes nada, bueno, te atenderá la caridad. Entonces quedas como sujeto, ¿y dónde está el Estado, por ejemplo? O sea, había discusiones de ese nivel. Y ahí también creemos este Estado pluricultural. Te fijas realmente de la figura que tenemos. Tenemos aquí, hacemos algunos, entendemos que estamos al otro lado del charco, que estamos en este lugar del confín de la tierra, donde también tengo una particularidad cultural que nos tiene relacionado con lo que está pasando, por ejemplo, en Gualmajo, con esta situación de los derechos humanos, con esos compañeros y compañeras que están ahí invisibilizados incluso en muchos lugares. Entonces, hay, haciendo cargo de esta visión sociopolítica, en el medio ambiente, el aspecto sustentable, el desarrollo y la construcción de la democracia, en la igualdad de género, la no discriminación que está también asociada a aquello, la diversidad. Entonces, si uno incluso obliga, nosotros hemos dicho la ANEF, que le pone un rango constitucional a todos los tratados internacionales, también sería otra forma de relacionarnos con el medio ambiente, con nuestras comunidades, porque tú obligas, bajo eso, a respetar esos tratados, y no por una determinación gubernamental de turno, no gobierno de turno, sino que lo instalas y lo mantienes, y lo afirmas, y lo cuidas en materia de derechos humanos, ciertos sociales, laborales, culturales. Y yo creo que eso, asociado también a los derechos básicos que te mencionaba anteriormente. Entonces, eso para nosotros es como nuestra declaración frente a esta nueva Constitución y que nosotros hemos asumido históricamente, este legado de Clotario, con Tucapel, que también perdió la vida por la democracia. Y de estas actuales generaciones de sindicalistas, creemos que no podemos olvidar ese pasado, vivir este presente con todo lo que estamos abordando, pero pensando en este futuro con lo que también ya hemos debatido ampliamente en un marco más político y que tiene connotación por lo laboral y con la identidad de lo público. Porque cuando nos dicen, y tú has visto, el ministro de Hacienda que debutó el año pasado, el señor Briones, dice, oye, pero ustedes están salidos, están gorditos, claro, algunos porque no hacemos ejercicio, pero y tienen buenos sueldos, y el resto, mira la empresa, mira lo que ganan. Existe, hay una comparación perversa. Es decir, perdón ministro, lo que usted hace es vergonzoso que lo diga en un rol circunstancial cuando el empresariado tiene la acumulación de utilidad, la concentración de la riqueza, que es vergonzosa, entonces tiene que hacerse cargo, no de mendigar un contrato laboral, no mendigar una acción solidaria para subir el salario. Como hoy día tenemos la discusión del salario mínimo, por ejemplo, antesala para el reajuste general. Entonces, todos estos componentes tenemos que nosotros ser capaces también de reafirmarlo en nuestro proceso democrático que hoy día abordamos. Y por eso mencionaba anteriormente, tenemos una responsabilidad y una corresponsabilidad de que no nos pueda dar lo mismo este proceso constituyente, y queremos también participar. Por eso es que creemos, más allá de los acuerdos populares, de la élite política, incluso empresarial, tiene que escucharse al territorio, tiene que escucharse a Magallanes, a Arica Parinacota, a escucharse a Rapa Nui, a Chiloé, a los funcionarios, a los movimientos sociales y sindicales organizados, a la academia. Entonces no puede ser una cosa así como en la estructura soberana, digamos, como tiene nuestra trayectoria también cultural chilena, es decir, cuando esto parte, ¿cierto? No hay un diseño constitucional como en Europa, que incluso había movimientos feministas ahí colocando la defensa de esa voz que se invisibilizó igual, pero acá en Chile fue particularmente desde una élite circunstancial y bueno, con todos los avances, con toda la historia que ya conocemos. Por eso que entendemos, incluso cuando nosotros hablamos hoy día, aparecen algunas luces que tienden a confundir, que es más pirotecnia que contenido. Bueno, dice, mira, estamos disponibles para modernizar el Estado, estamos disponibles para modernizar el Estatuto Administrativo, estamos disponibles para hacernos cargo del traspaso honorario contrata a la planta. Claro, una cosa es el relato que tú construyes y la consigna, estamos disponibles, pero la práctica, ¿qué consistencia tiene? Nosotros queremos una consistencia también mirando el futuro, ese proceso constituyente es que obligue por rango constitucional, y quienes trabajan en el Estado tienen que ser servidores públicos, y no enriquecerse, como hoy día tenemos también, y no contestar rol público, y allí, ¿cierto?, como las cuotas políticas, ¿cierto?, el equipo asesor de un ministerio, el equipo de no sé qué, y esos honorarios no son honorarios que llevan 15, 20, 30 años, son honorarios que tienen unos salarios interesantes, y desvirtúan y naturalizan la función pública. Por eso que para nosotros es importante tener esta acción permanente, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, es la coherencia que nosotros nos da también el ejercicio de este trabajo político-sindical en el ámbito que asumimos. Claramente, en esta pandemia, como en cualquier crisis anterior, y como las que vienen más adelante, en este proceso constituyente que ayude a mejorar estas prestaciones de las instituciones públicas, que ayuden también a un desarrollo integral en todos los aspectos, incluso el desarrollo del empleo público asociado a nosotros, que tiene relación con la capacitación, la formación, perfeccionamiento, porque entendemos que es clave y central en esa nueva Constitución este Estado moderno, que sea también incluso. Hay que empezar a recuperar también, como en el 89 se vendieron la última empresa, la TAM se vendió en el 89, era estatal. Las acciones se compraban a huevo, o muchos servicios públicos, entonces, bueno, hay que replantearse también. No somos empresas, tampoco queremos quitar a las empresas, pero tú tienes que asegurar estándares que tu ingreso, el 80% no lo pagues en educación, en vivienda, en salud, en previsión social. También aportes conforme a lo que la oportunidad de la vida te entrega desde el Estado, como una educación en todos los niveles, no importa si naces en Putre, o en Ayacara, o en Villa O'Higgins, o en Santiago. Tienes que tener el nivel de educación basal que te permite asegurar que si tienes el talento que está repartido en la sociedad, esa capacidad de llegar a perfeccionar y mejorar también la calidad de vida, la proyección, el futuro de tu familia y, por supuesto, la oportunidad para muchos jóvenes y jóvenes que esperan también desde el Estado una mirada distinta a este Estado que es subsidiario, que solamente es limitado a transferir recursos estatales y fiscales a los grandes consorcios empresariales, como lo estamos viendo hoy día en esta mano. Completamente de acuerdo, José. Bueno, hay mucho trabajo por delante, ¿verdad? Hay mucho trabajo por delante, estamos muy contentos de que de lo que tú nos estás contando, de esta mesa bipartita que se va a constituir y que esperamos que también se mantenga luego del proceso de octubre, y de manera de que eso se vaya plasmando en acuerdos, acuerdos políticos desde el Estado para en beneficio de los trabajadores y trabajadoras públicas. Quiero, bueno, ahí hay un... Sonia nos cuenta que está desde Bolivia, que está conectada desde Bolivia. Hola, Sonia. Buenas tardes. Hay también Juan Camilo nos dice que es dirigente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. Hola, Juan Camilo. Habla desde Rancagua. Bueno, tenemos a bastantes personas conectadas. Yo no veo preguntas planteadas en el chat. Les pido que si pueden hacerlas, si quieren hacerlo, conversar con José Pérez, por favor. Buenas tardes, ¿se le podrá hacer alguna pregunta? Rubén, adelante, adelante, sin duda. Hola, hola José. Hola, Rubén Arteaga Muñoz, Gendarmería de Chile presente, gusto saludarte. Gendarmería de Chile presente. José, tres preguntas para hacerlas de una, digamos. La primera es cómo ustedes como ANEF van a cautelar la tutela laboral, considerando los criterios disímiles que ha tenido los distintos actores, llámese Inspección del Trabajo, Contraloría, los tribunales de justicia y hasta el Tribunal Constitucional. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. La segunda pregunta tiene que ver con la relación no muy amigable que, por lo menos desde mi punto de vista, yo he visto cuando se enfrentan los procesos de negociación del reajuste del sector público y la representatividad que tiene la CUT al momento de tomar decisiones y la legitimidad de su representación en la mesa del sector público. Porque siempre termina como dañada ahí la relación con la CUT en relación a lo que acuerda finalmente con el gobierno. Y tercero, por la contingencia en Gendarmería, ¿cómo está la ANEF asumiendo este incumplimiento de la autoridad respecto al personal no uniformado de Gendarmería en relación al protocolo de la cantidad de funcionarios que deberían estar pasando a la planta y que abiertamente la autoridad la desconoció, toda vez que repercute justamente en lo que tú estabas señalando antes, en el sentido de que la precariedad de los funcionarios, particularmente no uniformados de Gendarmería de Chile, donde el Estado chileno discrimina en relación al sistema previsional entre uniformados y no uniformados, porque el actual proceso tiene que ver solamente con el ingreso a la planta, que no afecta el sistema previsional. Entonces, hay un incumplimiento evidente de la autoridad en relación a los acuerdos tomados, ¿cierto? Y que ayer incluso comparecieron en el Congreso el ministro de Justicia con el director nacional de Gendarmería. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Contesto, tomo nota, ¿sí? Sí, claro. Sí, Gabriela. Un gusto saludarte nuevamente, Rubén. Por ahí también diviso en el panel a Paola María Berríos, que está en Talca también, Paola, el Sename, la veo ahí muy concentrada, aprovecho de saludarla. Y justo me sale la foto aquí, 4 personas, Gabriela, Rubén y Paola. Mira, la primera pregunta con respecto al tema del procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Es una conquista sindical, hay que señalarlo porque nosotros empujamos también una iniciativa que se dio en el contexto de un debate parlamentario en la Comisión de Trabajo del Senado, después en ambas corporaciones, ANEF, y también un recurso que puso los compañeros de hace mucho, municipales, con la Confermuch también, de cómo el Tribunal Constitucional nos miraba como de segunda categoría, no reconocía la calidad de trabajador o trabajadora. Es decir, es una cuestión bastante compleja y aberrante, incluso en estos tiempos. Entonces, lo que nosotros pudimos también insistir, y de hecho oficiamos, el 20 de agosto la presidenta del Senado, la señora Gabriela Muñoz, para que pusieran tabla, estaba en el tercer trámite, y el 18 de agosto se aprobó, digamos, esta tutela laboral, derechos fundamentales, ya para todos los funcionarios de funcionarias públicas. Hay alguna arista que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de justicia, porque tienen ahí una acción muy particular, pero es subsanable, esperamos. Entonces, cuando se reconoce esto y tiene rango de ley, tiene que cumplirse, porque la ley es para cumplirla. Por lo tanto, ahí nuestra obligación, el director de Gendarmería, el director de Obras, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Desarrollo Social, el director, la directora subrogante del Sename, no tiene que cuestionar, el equipo jurídico no puede salir, tiene que cumplir la ley. Por lo tanto, ahí hay una ventaja. Y tiene 30 días el gobierno, todavía no la publica, es lo que nosotros también estamos presionando para que esto sea ley y sea parte ya exacta una vez por todas, que nosotros tenemos esta subcategoría, digamos, de por ser funcionario público, no tener este derecho natural, como un derecho humano fundamental, incluso si uno lo mira desde el punto de vista de la defensa del trabajo, que nosotros y todo el ámbito público podamos hacer parte de esta... de este derecho que creo que es pertinente como no instrumento de conquista sindical. Ya el 2016, en diciembre, Rubén, también tú te recuerdas que tenemos ahí la confianza legítima, que también se ha incorporando en la justicia. Igual se han perdido compañeros y compañeras con despido arbitrario. No son, yo elimino el eufemismo esto, desvinculación, que es como romántico, es como que te echan con todo. Cuando en el Estado sí te echan, y te despiden arbitrariamente, eso es lo que hay que acuñar, no te pagan indemnización, porque no tenemos derecho a indemnización, porque ese es el arrastre histórico, y después tampoco tenemos derecho a seguro de cesantía, que a veces se invisibiliza, entonces nos dicen por un lado, ustedes están súper bien, ¿vienen qué? En la precariedad, porque si te despiden, te vas patita para la calle y no tienes ninguna posibilidad de nada. Por eso creemos que este es un nuevo instrumento, una nueva conquista, junto con la confianza legítima, junto con la fuerza de las organizaciones, de las asociaciones. De ahí paso al segundo punto. Por lo tanto, tenemos que consagrar, y la ley es para esperar, así que apenas se publique hay que reforzar. Nosotros hacemos un proceso de formación sindical permanente, que le llamamos autoformación, donde vamos a relevar un capítulo de reforzamiento este último trimestre, y quizás ahí con Gabriela podemos darle una vuelta más allá con la UTEM también, y algunas vinculaciones, aprovechando este espacio de confianza y de diálogo permanente con nuestro UTEM. Podemos también ahí generar algún conversatorio, diálogo, porque creo que es bueno empezar a conocer este nuevo instrumento que va a estar disponible para todos y todas. De ahí no puede haber restricción. Es un paraguas amplio que asegura un derecho humano fundamental en la defensa del empleo, en la defensa del trabajo también para los funcionarios y funcionarias públicas. En el tema de la mesa de sector público, todos lados, claro, hay ciertos efectos que implica cuando... Bueno, antes señalar y recordar también a los que están escuchando y saludar ahí a Notea que Sonia está de Bolivia, saludamos a nuestra hermana boliviana, justo también ahí que estén acá conectados, y a Juan Camilo, un gran luchador sindical también que conocemos hace tiempo, que tú mencionabas, Gabriela. Nosotros hemos cuidado desde el año 1990, si uno mira la Constitución, dice no, los funcionarios públicos no se pueden sindicalizar, no pueden tener negociación colectiva, ni tampoco el derecho a la huelga. Pero como estamos, y como hemos luchado desde el año 1990 para recuperar derechos que han sido proscritos en dictadura, hoy día tenemos ley de asociaciones que luchó la ANEF desde el año 1924, tenemos los convenios internacionales de la OIT, 87, 98, 151, 135, que son parte también de la espalda más ancha para poder también plantearnos frente a nuestras contrapartes. Y el primer nivel de negociación es la asociación base, en este caso Rubén ahí, tu asociación, ¿cierto? ADIGEN con el primer servicio, ANFUT, que son nuestras afiliadas históricas. Y después, segundo nivel, la sectorial que le llamamos ANEF, gobierno de turno. O municipio, gobierno de turno, o profesores, gobierno de turno, o salud, gobierno de turno, sean sectoriales. Y el tercer nivel de negociación, que hemos cuidado también de 1990, es la mesa del sector público, que es una instancia, si uno la homologa para el sindicato de la empresa privada, es la mesa de negociación ramal más importante de nuestro país, en materia laboral. Representamos indirectamente, porque incluso con nuestra negociación de reajuste, bueno, malo, regular, que no solamente tiene componente económico, también estructurales, ustedes se acuerdan, ahí tiene elementos también de diseño de carrera, bipartismo, etc. También reciben el transporte Carabineros de Chile, Gendarmería, PDI y los militares. Entonces, casi 1 millón y un poco más de representados en esta mesa de trabajadores. Y así es de hecho que se instala. Por eso que somos 16, hoy día somos 16 confederaciones, están 5 realidades de la salud, 2 compañeros de las confederaciones grandes de los municipios, los docentes universitarios, los trabajadores de universidades estatales, los profesores y profesoras, la atención primaria de salud, bueno, nosotros como de. Y ahí lo que es el diseño que me ha tocado a mí, año y medio, que me ha tocado asumir la responsabilidad de ser presidente de la ANEF, hemos puesto de relieve, ponernos de acuerdo en primero, no subir las demandas particulares de este segundo nivel que te mencionaba, que es sectorial, a una mesa superior. Es decir, si nosotros llevamos nuestro planteamiento a ANEF, todo el relato que hemos construido estos 20 años, que recordaba Gabriela, imagínate, cada una de estas 16 conferencias va a ser así un pliego de un dossier, casi de 400 seguro o más, carillas, un libraco que desvirtúa la negociación. Lo que hemos puesto de acuerdo es que concentremos la atención, por ejemplo, hoy día, actualizado, 2020. Primera declaración, primer pilar, defensa del trabajo. Sin trabajo no tenemos nada, en todos los niveles. Primera declaración. Segundo, defender el actual presupuesto. Tercero, asociado a aquello, rechazar el presupuesto base cero, que yo también señalaba esta modalidad para el próximo año 2021. Cuarto, cuidar el proceso constituyente en relación en tanto a esta visión social y política de las asociaciones. Como nos hacemos cargo también disponiendo nuestro tiempo sindical o como servidores y servidores del Estado en este nuevo proceso constituyente, con todo lo que anteriormente mencionaba, que tiene que ver incluso partiendo, por supuesto, del rol del Estado, repensar este Estado. Y aparece la central como coordinadora, ese es el rol que tiene la CUT. A veces no, es que la CUT no me representa porque está en esto, nosotros somos afiliados a la CUT. La fundó Clotario Blest en 1953, 10 años después que fundara la CUT, la ANEF, en 1943. Entonces, tenemos una vinculación histórica, pesa sobre nuestra, y pesa, digo, porque ahí está la figura siempre recordando el propietario que tenemos que cuidar el sindicalismo, que las personas que tienen que trabajar, su trabajo no es una opción altruista, ni el tiempo que te sobra, es una responsabilidad. Bueno, dicho eso, cuando logramos poner los titulares, que en esta línea los actualizamos hoy día, uno pone el foco también en el aspecto económico, entendiendo ahora a difícil, porque ya el mensaje lo conocimos en el salario mínimo. El año pasado tuvimos dificultades porque, como son distintas realidades, tenemos compañeros que ganan menos que nosotros en la Administración Central del Estado. Entonces no tienen algunas asignaciones que están en nuestra escala. Dicho sea de paso, en el Estado, en el aparato público, hay más de 20 escalas de remuneraciones. Imagínate lo que significa que todavía hay gente, personas que operan nuestra que está en escala 24, de los años 60, es decir, con esa, o 70 y tanto, la crónica de sueldo. Entonces, hay superintendencia, escala, los que están asociados a Hacienda. Bueno, entonces, en toda esa distorsión tú te encuentras con realidades donde la contraparte instala ciertas zanahorias que uno le llama en la negociación y dice, mira, el bono de término conflicto, el bono de vacaciones, esos dos componentes constituyen casi un tercio de la remuneración de un compañero que gana menos que otros referentes de esta mesa. Por eso que hay que cuidar mucho, no solamente lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice, también lo que se hace, lo que decía anteriormente, porque es muy sutil cómo nos tenemos este espacio de confianza que están parados bajo el estatuto de la CUT. Porque además, si este espacio no lo cuidamos, incluso ustedes, a ver, muchas veces se olvidan, esta negociación sirve como un referente donde no hay sindicato. Es decir, en aquellos lugares cuando se habla de incremento de remuneración, ah, vamos a, el empresario, el dueño de la pyme, si que puede, obviamente, y si vamos a aumentar el salario en el reajuste que ganó el sector público. Entonces, pasa a ser un reflejo, una buena práctica, y eso también, con los demás componentes, como hoy día estamos motivando también, exigiendo y impulsando la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que permite, ¿cierto?, resguardar y evitar la violencia en el trabajo, con una mirada moderna que se ratificó el año pasado, que permite, en la OIT, digamos, y ya el acosador tiene que demostrar, él presentar las pruebas, no el que se sienta acosado, repito, porque ahí también se revierte y te acompaña en todas partes. Entonces, todo esto que dices tú, hay un diseño que hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy responsable, y por supuesto apostar de que nos llegue a vivir lo que vimos el año pasado, que igual visualmente es fome, porque hay 10 organizaciones que se juntan y dicen, no, firmamos, y otras 6 que no firmamos. Y eso les saca brillo, por la contraparte dice, bueno, y aquí están los buenos y estos son los malos, porque como ellos ganan mucho, estos 6, no quieren comprender que los que ganan menos, entonces me hizo el relato de que soy súper responsable de cómo tú también, honestamente, y eso es lo que tiene que prevalecer en este trabajo sindical, transmitir, nosotros tenemos una práctica, nosotros transmitimos en el directorio nacional cada negociación cuando estamos enfrentando al gobierno, tenemos cápsulas y así creo que lo hacen también nuestros compañeros, pero estamos constantemente informando en qué está la negociación. Para que el día de mañana, cuando antes de cerrar el acuerdo, digamos efectivamente qué nos mandan, cuál es el mandato de nuestra paz, si efectivamente es un reajuste de toda la energía en los bonos que son, el bono se te va porque el término de conflicto y el bono de ocasiones que son logros y conquistas sindicales de la mesa, ya están como fuera. Lo que nos interesa es que el reajuste impacta a toda la remuneración pensando en recuperar por adquisitivo para el próximo año, para el que viene, no una cosa circunstancial un bono. Y eso son lecturas también de madurez, de oportunidad. Entonces, hemos cuidado la mesa porque es parte de un patrimonio histórico del país, de referente sindical y laboral, y por supuesto que hay que apoyarnos. Y en eso estamos, por eso que yo comparto con ustedes, y que bueno, Rubén, que me preguntaste, porque ahí están los pilares. Si no cuidamos el trabajo en todos los niveles, municipio, salud, administración central del Estado, universidad, no podemos seguir teniendo esta expectativa de mejorar la carrera, las remuneraciones, modernizar el Estado y, por supuesto, una nueva competición. Entonces, eso. Hay lo tercero, muy particular la pregunta de Genchi. Nosotros hemos estado siempre en Gendarmería. A mí me tocó, siendo secretario general, estar en, yo diría que en muchas, día, noche, y tras noche también, Ministerio de Justicia, en varias unidades penales, ahí, apoyando al Frente de Trabajadores de Gendarmería, ¿te acuerdas?, de Chile, las 5 grandes organizaciones sindicales. Sí, conozco bien, y cada vez que había un conflicto ahí enfrentamos al subsecretario de Justicia de la época, al ministro de Justicia actual, y participé en tomas, en reuniones, también separando algunos conflictos que me acuerdo que se dio, ¿te acuerdas? Estaba el golpe de Carabinero ahí, ahí con las unidades especiales de Gendarmería, a punto de, ahí me tocó estar a la mitad junto a los dirigentes tuyos y de todo ahí, tratando de contener y llamando al gobierno para que bajaran y se replegaran las fuerzas policiales, pues se debe quedar el aspecto impactante desde el punto de vista de la vida. Entonces, hemos estado y estamos apoyando también a Digen, hemos hecho ahí nexo con la presidenta del Senado, han estado toda asociación, tus dirigentes han estado también llegando la información, así que apoyando por todos lados. A veces anónimo, pero siempre estamos muy vigilantes y dispuestos a los momentos, a los tiempos. Tenemos harto trabajo, pero no hacemos el tiempo que siempre en estas cosas que son conquistas también de ustedes, no se pueden omitir por conveniencia económica, entendiendo que hay un tema estratégico o un servicio estratégico, como el Gendarmería de Chile. No es menor. A nadie más le importa esos penados, ¿cierto?, que están en todo el territorio nacional, gracias al trabajo de un lado, los gendarmes están ahí, además ustedes vinculados a la reinserción social, que es tan leve en nuestro país, también ustedes han puesto ahí... José, perdón, Gabriela, no sé si... Porque no es de Gendarmería que estamos hablando, aquí estamos hablando de... Lo que ocurre, yo trabajo en reinserción, ¿ya? Yo trabajo directamente con libertos condicionales que hoy día están en boga porque por lo que pasó el caso Ámbar, qué sé yo. Yo trabajo en libertad condicional, soy profesional, pero el discurso siempre es cuando hay cambio de gobierno, dicen que, el discurso de la ANEF, es que los servicios públicos se transforman en una bolsa de trabajo y en un botín político de los gobiernos. Y justamente la carrera funcionaria evita que sea ese botín cada vez más grande, porque restringe la posibilidad de la autoridad política, ¿cierto?, de hacer ingresar a nuevos trabajadores al cuerpo, ¿cierto?, de funcionarios públicos, ¿ya? Y se transforma efectivamente, como tú has señalado, en una bolsa de trabajo. Y la única forma, a mi juicio, de combatirla es con más carreras funcionarias, con más estabilidad y que se amplíe, ¿cierto?, y que en el fondo se cumpla la ley. Si la ley establece hasta porcentaje de trabajadores que tienen que estar en la planta, que en el caso de Gendarmería no se cumplen. Entonces, la parte más débil en el servicio, ¿cierto?, al que yo pertenezco, somos justamente el personal no uniformado. Y cuando hay un compromiso de la autoridad política, que se plasma en un protocolo de acuerdo, en el cual tú concurriste, estuviste ahí presente, etcétera, etcétera, pero hoy día la autoridad no lo está cumpliendo. A ti te consta que no lo está cumpliendo. A eso es lo que yo me refería, a cómo se restringe la facultad que cree la autoridad que tiene por haber ganado una elección. Entonces, en el fondo, la respuesta es más carrera funcionaria. Perfecto. No puedo estar más de acuerdo contigo, nosotros seguimos buscando, por eso que, como te decía Gabriel, y volviendo al origen de mi desarrollo de la idea, es que esa ganancia que ustedes tienen después de cuántos años, no puede ser olvidado ni postergado. Por eso que la fuerza nuestra, de la organización, de la movilización, de la presión, en el Parlamento, donde son también colegisladores de un proyecto que está a la luz pública, tiene que defenderse hasta el final. No puede ser postergado. Así que estamos disponibles, Rubén, y gusto verte, saludarte, y gracias por tu trabajo profesional. Gabriela, quedo en tus manos acá, perdona que me fui a Gendarmería un ratito, pero esto de la telemática es... Esa era la idea, José, ¿no? Y te agradecemos a Rubén, muy interesante sus preguntas y muy atingente también con lo que estamos conversando. Bueno, quiero dar la palabra a alguien más si quiere plantear algún tema, porque si no vamos a ir cerrando este conversatorio. Ahí Rosemary se está despidiendo. Bueno, hay personas conectadas también de Perú, de Haití, así que tenemos presencia internacional también. Entonces, vamos a ir... Pedí la palabra. Ahí, Jacqueline. Vale. Adelante. Hola, Jacqueline. ¿Aló? Ahora sí. Sí, te escuchamos. Sí. No, hola a todos. Yo soy de Junaev. Y quería preguntar, José Pérez, este año yo bien te escuché que el reajuste evidentemente vamos a estar como bien complicado y va a ser una situación compleja. Pero ¿qué se tiene pensado o visualizado este año para ese hito, digamos, que vamos a tener? Yo creo que va a ser una buena discusión con el gobierno este año. Pero quiero saber qué se tiene pensado para futuro. Hola, Jacqueline, de Junaev, ahí, gracias también. Mira, lo que decía al inicio, cuando toqué el tema en relación a la consulta de Rubén, primero tenemos que declarar que tenemos que cuidar el trabajo, porque no nos pueden despedir arbitrariamente a fin de año, el 30 de noviembre se cumple el plazo, los contratos, los horarios. Hay que defender aquello con mucha fuerza. Lo segundo, el presupuesto asociado también a esta modalidad que hoy día trata de entrar el gobierno, donde nos mete la mano al bolsillo, primero desconociendo las conquistas, que nadie nos ha regalado nada, y también cuidando el futuro en virtud de cómo el Estado se pone a disposición de fortalecer la economía, en los ejemplos que yo señalaba para no repetir. Y puntualmente, si uno mira, nosotros tenemos el 1 de octubre es más o menos la fecha que visualizamos desde la perspectiva de entregar al gobierno este protocolo, que tiene componente económico y componentes estructurales y sindicales. Entonces, ahí, en el aspecto económico, si tú me preguntas así como más puntual, digamos, y lo que se espera es que tenemos una contratación de realidad, que hay que ponerla también en la mesa. El promedio del IPC este año está entre una variación entre el 2 y el 3%. Lo que nosotros entendemos es que no puede ser en contra esta crisis, que ya la estamos pagando nuestros trabajadores y trabajadoras del sector privado, tampoco se le endose a nuestros trabajadores y trabajadoras del sector público. Entonces, a lo menos hay que mantener ese IPC recuperando ese poder adquisitivo que también está asociado a una cuestión concreta. Porque así se construye ese guarismo, o ese porcentaje. Cómo recuperamos poder adquisitivo, ¿cierto?, el costo de la vida, y también cómo hacemos parte de este funcionamiento del Estado, en tanto también, no siendo empresa, pero aportando a la economía del país. Por eso se diseña este guarismo con esa perspectiva, pero con datos que a veces son frías. Por eso también contamos con asesorías más técnicas, profesionales, porque no todos son economistas, ni somos economistas, por eso que hay un equipo que ayuda también para diseñar y para poner en la mesa aquello. Entonces, va a ser difícil, pero la antesala que yo mencioné, por respecto al debate del salario mínimo, no es menor. Hay un ejemplo de cómo viene la mano en materia de... ¿no? Y si tú me apuras más, aumento difícil, digamos, si uno mira, 10%. Porque tenemos que también, como somos servidores públicos, nuestros radares están puestos constantemente monitoreando qué es lo que pasa en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que efectivamente hay sectores que mantienen trabajo, ingresos, buenas remuneraciones, otros que están pasando muy mal. Y nosotros desde el Estado también tenemos que dar el ejemplo para aquellos que hoy día puedan recuperar su trabajo. Entonces ahí está esa cosa fría que tenemos que abordarla. Estamos en el debate todos los días jueves, de 10 de la mañana hasta 1 y media de la tarde, 2 de la tarde. Mañana, por ejemplo, los jueves, nos juntamos las 16 federaciones y confederaciones para cada uno de los sectores que representamos entregar, y nos dimos 1 o 2 semanas para que eso se consolide, lo compartamos con ustedes como afiliados y sepan, digamos, cuál va a ser la lucha que vamos a generar en esta relación de contraparte con el gobierno. Así que atento a la información, porque efectivamente tenemos que... Ahora, hay buenas prácticas de algunas empresas que incluso han logrado, como compañeros del líder, el sindicato de interempresas, incluso un aumento de un 5% sobre IPC. Es un caso como ejemplares, así, negociaciones colectivas bastante potentes. Pero en otros casos, por ejemplo, líneas aéreas, por eso de la TAM o Sky, han despedido de la TAM a más de 4.000 trabajadores y trabajadoras, y necesitan les pagan, pero igual no te quedas sin pega. Y has tenido 15 o 20 años. O Sky, que despiden mensualmente ahí como 300 personas. Entonces, hay una realidad que no podemos estar aquí. Así que, por supuesto que a defender el trabajo, a que se respete también el IPC en relación a la realidad económica de nuestro país. Y bueno, estar muy atento a esta información de coordinación. Por ahí me quedo, ya que me gusta saludarte y cariño a Junae, también importante servicio en este momento que sigue atendiendo a los chilenos y chilenas. Una última pregunta para luego culminar este conversatorio. Pamela pregunta, quiero consultar si se ha pensado cómo se va a incorporar el enfoque de derechos humanos para el desempeño de la función pública dentro de un nuevo modelo de empleo público. Bueno, para nosotros nuestra historia de ANEF, yo diría que es uno de los objetivos centrales, es el cuidado y la promoción de los derechos humanos, en más amplio sentido de la palabra. Y tenemos, bueno, contrataciones de realidades que también tenemos una historia. En los años 90 nosotros, la ANEF se partió orientando las buenas prácticas, y así partimos con código de buenas prácticas laborales. Y no eran vinculantes, no son leyes, son acuerdos de las partes, para establecer y para evitar abusos, que tenemos todos los días, históricos, sumarios que no se condicen con la realidad, que pasan, digamos, a ser como un poco menos que una sobreexigencia, personas que sufren estrés, que tienen licencias médicas eternas, que bajo esta presión de sumario, frente a circunstancias incluso de denunciar acosos laborales, sexuales, sindicales, todo tiene un componente que va en contra, porque no está el diseño ni estatutario, ni la normativa nos acompaña, para que sea neutral, para que sea con una mirada moderna. Por eso que queremos relevar, ese Código de Buenas Prácticas es un instrumento que también lo pusimos en las normas rectoras, que también fue una lucha que está en el Servicio Civil, que tiene relación con la gestión de las personas, pero ahí las asociaciones tienen que apropiarse de ese espacio porque son gratis, lo logramos como ANEF en este caso. Y lo mismo con los instructivos presidenciales. Claro, no tienen rango de ley, pero tienen rango desde el rol legítimo que nos otorga el mandato, porque efectivamente las asociaciones tienen que asumir ese rol que nosotros entendemos que es el primario. Porque como ANEF tenemos demandas como cooperación de todos lados y constantemente y todos los días. Pero por eso que estos instrumentos están puestos. Y por eso también la importancia que el gobierno ratifique este convenio 190, que yo creo que también el nuevo instrumento y más potente, porque también no lo puede invocar, a propósito también de la otra conquista que tuvimos en la tutela de derechos fundamentales, todo esto está vinculado a cómo, y hemos conversado incluso con el Contralor General, de cómo en esta nueva perspectiva, en esta nueva Constitución, incluso antes, ojalá, podamos concordar una forma de establecer un dispositivo que no sea tan burocrático en estos procedimientos administrativos que son eternos. Y cuando se cierran, el acoso queda archivado, y la persona queda dañada, y el clima queda totalmente perjudicial, me refiero al clima laboral. Entonces, hay un tema ahí que no hemos abordado, hemos insistido, hemos hecho formación sindical en esa materia, le hemos entregado instrumentos a los dirigentes y dirigentas, pero ahí tiene que ser el trabajo muy local, de mucho acompañamiento también con los nacionales, las asociaciones, porque si no, esto queda muy perdido en el espacio. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, ¿y por qué con el tema de materia de derechos humanos? Porque creo que también es importante para nosotros, en nuestra historia, en nuestro legado, en lo que se viene, y para nosotros, digamos, en el proceso constituyente, tiene que ser en todo el aspecto. El trabajo es un derecho humano fundamental, la previsión social es un derecho humano fundamental, está asociado también a la salud digna, a tener tu empleo también con carrera y trabajo decente que asociamos también a todo aspecto. Y por supuesto al respeto a la condición humana en todo el espectro, y a quienes hoy día también tenemos que seguir atendiendo, que son las personas que están postergando nuestro país. Entonces, eso que es clave y central, porque yo creo que eso se convierte en un eje que debería asumir también esta Constitución como un aspecto que debe ser la columna vertebral, que atraviese todo, digamos, la parte más fría, que son, digamos, los artículos de esta Constitución. Por ahí me quedo. Muchas gracias, José. Teletrabajo, me preguntan, perdón, Luis Andrés. Quizás podemos conversar muy breve. Por supuesto, adelante, adelante. Ya, perdón, la pato es la otra. No, mira, nosotros hemos separado, yo lo dije al inicio de alguna intervención, no acuñamos el teletrabajo porque no está regulado por el sector público. Hemos dicho trabajo remoto. Es importante tener ese concepto incorporado en nuestro relato porque si no se entiende de que, mira, las personas que están en sus casas tienen derecho a desconexión, cuestión que no es así. El estudio señala que están 8,8 horas y 12 horas promedio conectados sin descanso, sin desconexión, y más todas las horas de la carga. Por lo tanto, no estamos disponibles y nos hemos rechazado que se aproveche de la pandemia, una vez más el gobierno, para instalar un proyecto de ley a contrapelo de una realidad. Abordemos primero la defensa del trabajo, que no les pidan a nadie, que se recupere y dignifique el trabajo para el sector privado, en un trabajo decente, y ahí, más adelante, quizás en la Constitución, por supuesto, cambios más estructurales, pero el trabajo no hay que desesperarse, porque la ley que llevó al sector privado quedó bastante raquítica, pero permítame la expresión en confianza. Entonces, no es el teletrabajo nórdico, ni el debate europeo, incluso es más, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que significa el teletrabajo en el caso de Argentina, por ejemplo, que está puesto acá, cuando se plantea en nuestro país, sino país, y una vinculación que tiene relación, de manera, que se ocupe de manera excepcional, frente a crisis como la que estamos viendo, y que tenga una relación en las negociaciones colectivas, es decir, que sea acuerdo a las partes. Hoy día tenemos un teletrabajo en el sector privado impuesto. No queremos esa copia, lo peor del plan laboral del 79, no quieren jamás, lo queremos que se aplique para el Estado de Chile y menos para los funcionarios de la República. Eso. Muchas gracias, José. Antes de dar por terminado este conversatorio, primero agradecerles a todos, a quienes, todas y todas, todes quienes nos acompañaron hoy, y antes que se desconecten, les pedimos que respondan la encuesta que está en el chat. que hay un link en el chat de Jennifer de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica de la UTEM, porque es importante tener la opinión de ustedes para saber y para ir mejorando el desarrollo de estas instancias académicas con la sociedad civil y dentro de la sociedad, y cómo vamos discutiendo también muchos temas que nos interesan a todas, a todas. Así que les pedimos un minuto si responden la encuesta, y vamos a ir entonces cerrando este conversatorio de hoy. Te agradecemos nuevamente por estar acá, José, tu tiempo. Sabemos que es muy valioso, que tenías una gran agenda. Te agradecemos el estar acá, agradecemos a todos los dirigentes, a compañeros de la UTEM que han estado con nosotros hoy día. Bueno, los invitamos a próximas actividades, vamos a estarla difundiendo en las redes sociales, y volvemos a decir que esto es una actividad del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la UTEM. Así que esta es su casa, te volvemos a invitar y vamos a seguir viendo temas también de interés de todos, José. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y, por supuesto, extensión nuestros cariños y reconocimiento al equipo del departamento, bueno, y a todas las personas que siempre están detrás montando estos conversatorios que uno lo agradece, porque hemos estado en algunos monitoreando y la recepción ha sido muy positiva. También saludar a quienes se conectaron a la distancia tan lejos como Haití, Perú, Bolivia, así que, y a los compañeros y compañeras también del sector público, a quienes ubico y conozco por nombre, otros por fotos, así que bueno, estamos con energía, con salud y con la convicción de que hay que seguir luchando por dignificar este empleo público, por el rol del Estado, por defender también las condiciones sanitarias, que se respeten las conquistas, como decía Rubén, que aquí nadie nos regala nada, y yo creo que esa es también la obligación de esta vez hoy día, y para el proceso constituyente, estar muy alerta y disponible para hacer los aportes desde el territorio, desde las organizaciones sociales y sindicales, con mucha fuerza y mucha convicción, porque si no van a apropiarse otros y otras un relato que tenemos la oportunidad histórica de reconstruir, un país más inclusivo, más igual, y por supuesto que, como sea una compañera que se garante también incluso los derechos humanos, no este Estado policial, que castiga, que viola también los derechos humanos cuando hay represión abusiva en el Gualmapo o en protestas sociales que se ha pretendido criminalizar. Así que, gracias, disculpen si me extendí demasiado, o algo faltó, gracias. Bueno. Muy interesante. Y también gracias. Nosotros contentos y felices de la ley de estar con ustedes. Muchas gracias, un abrazo, Gabriela, cuídense, hablamos, cariño a todos y todas, Rubén, ahora María, Lorena, que veo ahí que saluda. Rodrigo Muñoz, que me ayudó ahí, Luis. Chao, gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Atento a la primera reunión con el gobierno el 11 de septiembre a las 12 horas que vamos a informar. Ahí a defender ese espacio de cuidar la salud y la vida de todos nosotros y nosotras, y también de quienes atendemos continuamente, incluso en pandemia. Así que me guardo en silencio. Gracias, José. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Por Rodrigo Muñoz, senador, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, que esté muy bien. Gracias, Gabriela. Chao, chao. Chao. Chao a todos y todas.